just wanna have fun, hands up in the air. Who cares what tomorrow brings? We're not there, 'cause we're young and we're ready. Me van diciendo si se oye. So guys, don't forget, if you can listen this live stream, just say ice cream, which is the winning word. A ver, dejen ver si ya se ve esto. Un segundo. Para un momento. Ta, parara, ta, 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 ta. Usted está mirando Novata Second Life. Dicho sea de paso. Ok, ¿dónde estoy? ¿Aló? ¿Se ve? A ver. Hello. La pasanda. Right, so allow me please, can you hear me? La pepa, el helado. Okay, thanks, Echu. Hey, welcome back to another live stream. My name is Luke, remember, I'm Novata's younger brother, so as you already know, I love dancing, so I thought it would be a nice thing to do, to share with you something that I've been doing from a long time ago. I do have a pay dance hood now, but back on the day I used to have a freebie, so I thought it would be a good idea. As usually, you know, this stream is going to be Spanglish, but it's kind of self-explanatory what I'm going to do. Just follow the instructions, just check on the screen what I'm going to do, and it's going to be really easy for you, okay? So, yeah, terminé. ¡Gente bonita de Second Life! ¡Que no vengo hace una semana! ¿Cómo están? Hola chicos, ¿qué tal? Hola, para los que recién se conectan o no conocen el canal, mi nombre es Luke. Recuerda que soy el hermano menor de Novata, así que no me confundas con ella. Y de este lado tenemos a la Pepa. Espera, que la tengo muteada. Pepa, hable. ¿Dónde está? Ahí. ¡Pepa! Con ustedes la Pepa Mianca, directita desde Colombia. Pepa, diga algo, a ver. Espera que le quite el logo. Ahí. Algo. Hoy día usted está sabrosa, no quiere que la golpee hace rato. A ver, Mian, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a hacer en este video? Pues vamos a testear un hood de baile que está a cero lindens en la Marketplace. Exactamente, ¿qué más? Y pues es un hood, ¿no? Es un hood que puedes ponerle tus propios bailes también. Puedes invitar otras personas a bailar contigo también. Entonces es muy
Es muy práctico y para, digámoslo así, para el que necesita un hood de esos así para poder bailar con los amigos y todo eso, eso está bien, le sirve. Claro, ahora de manera más profesional. Ok, chicos, entonces lo que vamos, sí, lo que acabo de decirme es lo que vamos a hacer. A ver, tú ya sabes que a mí me encanta bailar y últimamente estamos yendo a un montón de fiestas y ha pasado varias veces que me dicen, pásame el hoot de baile y yo a veces no puedo porque estoy grabando, entonces se me hace complicado. Y yo sé que tú tienes tu baile, tal vez traes a una amiga también a la fiesta, entonces sería bueno que tú tengas tu propio hoot de baile. Hay uno que es gratis que ahora te voy a enseñar, el link está en la descripción del video. No olvides por favor dejarnos un like también porque estamos acá a altas horas de la madrugada contigo para poder explicarte y enseñarte cómo hacer algo, ¿sí? Porque recuerda que Second Life no solamente son regalos y fiestas. Inicia la fiesta y dice Second Life no es solo fiesta, ya. Recuerda que también que en Second Life venimos a aprender y si algo te podemos enseñar aunque sea un cachito, pues bien por nosotros también, ¿no? Porque luego te enseñamos a ti y tú le enseñas a otra persona y así la cadena va creciendo y al final somos más personas las que podemos aprovechar un producto que está totalmente gratis y que está dispuesto para la gran mayoría. Porque siempre me preguntan también de hoods de baile, entonces dije ya era tiempo de hacer un video así. Porque la última vez hice un video sobre una quimera, pero esto no es una quimera, es un hood. Y vas a poder compartir los bailes con tus amigos y eso, y pasarla bien, ¿no? En una fiesta y todo lo demás. A ver, ¿quién está ahorita en el chat? Vamos, mira. A ver. A ver, ¿quién está por acá? Pepito, Mian, Echu, Suna. Hola, Suna, ¿cómo estás? Paulino, mucho gusto. Hola, Paulino. La Pepa, que ya le dijimos hola, Isabela, Amaya, Rune, ¿quién más está por acá? Manifiéstense. A ver, ¿cuántos nombres he dicho? A ver, a ver. Pepito, Mian, Echu, Suna, Paulino, Rune, van 6, 7, Isabela, 8, Amaya, veo 4 likes. ¿A quién tenemos que cortarle la cabeza? A ver, ¿quién ha sido? A ver, Pepito, usted no ha dado like al video, empezando por usted, Echu, a ver, revisen ahorita. Chicos, no olviden dejarles un like al directo, ¿por qué? Porque así se ve más bonito el video, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a empezar. Solo estábamos acá en Excel dando un bailecito. Ya. So, I'm gonna start the tutorial. I'm gonna explain you how to install the stuff. Yeah, just try to follow what I'm going to do. It's nothing complicated. If you watch my video of the dance hood for move animation, it's technically the same. It's the same process. So, yeah, we're just going to res, add the stuff, delete, and that's it. It's going to be easy, don't worry. A ver, sigo yo reclamando los likes. No voy a empezar hasta que no veo esos likes que suban. A ver, mínimo 10 la gente. A ver, empiecen ahí a poner los likes. ¿Dónde están? Hey, Tadeo, ¿cómo estás? A ver, Tadeo, bienvenido al stream. No olvides dejar tu like, por favor. Gracias, hecho. Suna dio like. A ver, ¿dónde está? Qué épico, ¿qué pasó? Entonces, a ver, gente. No empiezo el directo hasta que no me den la guía y me voy a sentar en el suelo, ¿eh? A ver, no mentira. Ok, entonces ahorita vamos a empezar mientras la gente va calentando. Sí que a veces te gusta ver más que nada regalos así sabrosos, no sé, de ropa y así, ¿no? Pero también vale la pena aprender un poquito, abrir el cerebro y estudiar un poco, ¿verdad, Mian? Pepa, apóyeme. La Pepa se Sí, murió. eso es muy cierto. A ver. No, siempre Sí. hay que, cada día se aprende algo nuevo. Pepita, con tu voz sensual colombiana, por favor, ¿puedes decirle a la gente que nos dé like? A ver, invite usted a la gente que dé like ahorita. Gente, ¿por qué no han subido sus likes? ¿Están aburridos? ¿Qué pasa en la casa? ¿Está todo bien? Pues deje su rico like y de una va a subir ese like. Dígales, papi. Okay. Si quieres que Mian te diga papi o mami, dependiendo de lo que seas, ahí da. Muy bien, ya están dando los likes. Así me gusta, gente. Ok, con 10 likes empezamos, ok. Entonces, empecemos el directo. Bien, vas yendo tú a la casa. Me das dando TP, voy a cambiar de pantalla, voy a mostrarles dónde está el hoodie y explicarles. Dale. Voy a cambiar de pantalla. A otra pantalla, dicho sea de paso. Ok. So, guys, let's start explaining this. Gracias, Isabela. Así me gusta, gente. A la fuerza, ustedes con golpe me dan like. Muy bien, así está. Así estamos. Ok, so, well, Mian is gonna send me TP. Let's change the screen. There. Entonces, el hood de baile que les quiero presentar ahora
Guys, I think you can read it. I mean, they also have a lot of explanation here in case you speak English. It's going to be kind of very easy for you. So, as you already know, my audience is mostly in Spanish, so please don't feel jealous. I'll try to explain both, okay? Entonces, chicos, miren, como ustedes pueden ver, lo que con mi cuenta para que quede ahí, prueba veredicta. Yo he comprado este hood en el año 2018, así que acá nadie que venga a decir que yo lo encontré, que estoy mintiendo. Este es un hood que yo uso hace mucho tiempo. Ahí está, fue de los primeros frizz creo que yo tomé en Second Life. Este hood de baile te va a permitir enviar invitación hasta un grupo de 20 personas, ¿ok? Es totalmente gratis. Y ojo, acá, esto es nuevo, ¿eh? Dicen acá que la tienda Kaka Creations ha tomado este hood porque es open source. Pepito, si me haces el favor de explicar qué es open source en el chat, por favor. Dicen que tomaron el hood y lo están vendiendo en Marketplace, así que tengan cuidado y no compren esto, ¿sí? Please make sure to read this part. It seems like someone stole the thing because this is an open source hood. It's free, so everyone can use it. It's modified and stuff. You don't usually find an item like this. Yeah, there is a store that took this and is selling on Marketplace. It shouldn't be like that. So, Mian, ¿ya me mandaste el TP? ¿Te moriste? Okay. Me colgué. Estoy relogueando ya voy, no me demoro. Yeah. So be aware when you check this, okay? Yeah, I just wanted to log in my account because I wanted to let you know that I've been using this since 2018. I just recently switched to Move Dance Animation Hood because of blogging and blah blah blah. But most of my videos and how I used to dance with my friends was with this hood, okay? So it's an amazing item that someone put it here for free, which is, I mean, it's cool. So yeah. El item cuesta 0 lindens, así que no van a gastar nada. Y ahora les voy a enseñar cómo funciona. Esperen que me voy a Second Life. Ahora les enseño, solo estoy esperando a que me regrese. ¿Dónde estoy? No me veo. Pepita, qué nombre me voy. ¡Eh! Saskia, estás por aquí, Tadeu. Share in your social media networks. What do you want me to share? Yeah, I mean, this video you can share it. There is no problem with that. So, yeah. Well, I'm waiting for me. And yeah, as I was saying, I've been using that hood for a long time ago. There are some things, of course, because it's free, you are not allowed to do. But technically, you can do many things. I used to dance with my friends with that, so I want to recommend that. It's something that I know how to use, and I'm going to explain you now. Entonces, chicos, como ven, yo ese es un artículo que yo compré en el año 2018, vuelvo a repetir. Y nada, es muy, muy útil, ¿sí? Vale muchísimo la pena. Puedes checarlo en el link que está en la descripción del video, ya lo puedes ir tomando y puedes ir haciendo el tutorial conmigo, lo podemos hacer juntos en cuanto Mian regrese, que le estoy esperando. A ver. Ay, güey, a mí todo me pasa justo cuando estamos en pantalla, güey. ¿Qué pasó? ¿Se murió? Siempre es así. ¿Se cayó? ¿Te caíste? Sí, estoy relogueando. Ya, medio año para que relogue. A ver. Saskia, ¿cómo estás? No olvides dejar tu like, por favor. ¿Dónde está? Open Source. Ah, ¿verdad? La Pepa Mianca y el Pepito Troll. Ah, no me había dado cuenta que teníamos dos. Para la gente que no sabe de qué estoy hablando, son nuestros compañeros queridos acá del stream. Ahí creo lo conocen a Pepito, que está en el chat, nuestro asesor técnico. Y Mianca, que se acaba de caer. Ah, bueno, entonces voy avanzando, Mianca, no te preocupes. Me voy a ir para allá. Y cuando llegas, me avisas y me voy para allá. ¿Ok? Me voy yendo. Dale, pues. Ay, Dios mío. Todos tenemos, todos. ¡Ah! La no fastidio, ahora me muero yo. No, pensé que me iba a morir. A ver, ¿cuándo me voy? Entonces, chicos, ahora les voy a proceder a explicar cómo funciona esto. Y cuando vayamos a las próximas fiestas, no quiero que me pidan invitación de hood. Ustedes mismos van a poder esto, poner sus bailes y me van a invitar a mí a bailar, al contrario, así que listo. Entonces, avísale a tu amigo, comparte la información. Hoy día vamos a aprender en este video. A ver, ¿dónde estoy? Ya llegué, aquí estoy. Entonces, aquí estoy. A ver, dejen que voy a volver a comprar el item de todas maneras. Y luego quiero comparar la versión de pago con la versión free, que es la que vamos a usar en este video. ¡Ting! Voy a poner ahí nombre del canal porque hay gente que se olvida dónde están. A ver, ¿dónde estoy? Así.
Esperen que lo voy a comprar otra vez. Dame un segundo. Bye. Recuerda que la información está en la cajita de video. Recuerda que este es un hood open source que en sí es para que lo use cualquiera. Es malo cuando alguien intenta comprarlo y luego venderlo con el nombre de su tienda. No debería ser así, pero bueno. A ver, esperen que me está llegando. Ahí está, miren. ¿Se ve la pantalla? Sí. Entonces, cuando lo compren de Marketplace, les va a llegar un mensajito así. Yo tengo el otro hood, obviamente, que es de pago. Pero ya. Okay, entonces ya me llegó. Lo voy a buscar en mi carpeta. Aquí. Miren, este es el hood, ¿sí? Así te va a llegar. Miren que he estado comprando un montón de cosas en Marketplace. Ok. Un segundo. Te quiero enseñar. Yo ya tengo otro donde yo ya, o sea, lo he configurado por, bueno, 2 años. Llevo usando este hood. ¿Dónde está? Aquí está. Miren. Esta es mi versión mía. No sé por qué, se nota que soy un noob, ¿no? O sea, así bien renovato. Porque yo no sé por qué me hacía un hood por cada baile. O sea, puedes mezclar los bailes, que eso lo voy a hacer ahora. Pero en su época, en el 2018-19, yo no sé por qué bien hincha. Mira, me hacía un hood por cada baile que tenía. Bueno, en fin, así era yo antes, bien bruto. En fin. Ah, pero para que veas que yo siempre he usado este hood. O sea, que mira, todas las copias que tengo acá. Entonces, vamos a cerrar, poner acá. Y así ya, esto es lo que te llega. Y ahora lo voy a empezar. A ver dónde está la pantalla, dejen ver que si estoy sintonizando bien. Sí, ahí estoy. Hola Victoria, ¿cómo estás? Mucho gusto. A ver, no olviden dejar su... A ver Victoria, no olviden dejar su like. Saskia dejó su like, a ver. Ah ya, de eso voy a explicar. Vamos paso por paso, ok. Pepito, o Mian, si sigues ahí, por favor, tomen nota de las preguntas que me van dejando los chicos para ir respondiendo sin saltearme, ¿sí? A ver. Ok. Primera pregunta, ¿este hood viene con bailes? Sí, te trae un par de bailes, unos 3, 4, pero que yo honestamente los voy a eliminar, no te son indispensables. ¿Sabes qué es lo genial de este hood? Que tú le puedes agregar tus propios bailes, ¿sí? Es por lo que a mí me encanta. He probado varios hoods en Marketplace que vienen gratis. Hay hoods que te traen como 100 bailes, pero son horribles. Y cosas así, y no lo puedes modificar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo positivo de este hood? Que se puede modificar. ¿Y por qué me está saliendo eso así? Ya. Entonces, eso, empezando por ahí. Ya. Yeah. ¿Se me ve? ¿Aló? A ver, ¿aló? ¿Estoy en línea? A ver. ¿Aló? Voy a esperar que me confirmen. Aló, gente, se me oye. Aló. El que hablaba todo serio en su directo y lo mató a la luz. Ay, a ver. Aló. Espera. ¿Se ve? Gente bonita, he vuelto. No estaba muerto. Fue un glitch de la luz, maldita sea. ¿Y yo qué decía? A Novata le salen mal los tutoriales. A mí no me va a pasar porque, o sea, yo soy cool, yo soy Luke. Y ¡pah! Que se me va la luz. En fin, chicas, si estabas viendo este directo y notas un en el tono en el que yo estaba hablando, es que se me fue la luz por unos 5 segundos y tumbó el directo. Pero gracias a los que se quedaron. A ver, ¿quiénes son? Mira. A ver, el cielo va a recompensar a esos 10 que se quedaron. A esos 10 se acaban de ganar mi corazón. Gracias, chicos. Gracias, de verdad, verdad. Los demás ingratos que se fueron del directo, ya van a ver. Van a ver, se van a caer mañana 20 veces de Second Life. He dicho. Listo. En fin, estamos de vuelta en el canal de mi hermana Novata Second Life, donde todo puede pasar, donde te caes, donde se va la luz y todo lo demás. ¿En qué estábamos? Es que yo te estaba respondiendo a ti, me estabas preguntando acerca del hood. Anyway, recuerden chicos que toda la información está en la cajita de video, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Yo estaba comentándoles, aquí está el hood, que es totalmente modificable, que pueden agregarle bailes, pueden borrar la información que está ahí, que es lo que les voy a enseñar. Anyone watching this live stream after this, after this is over, I'm really sorry. I had some technical issues. My electricity failed for 5 seconds, so I had a glitch. So the stream was cut, but it's something very easy what we are going to do. So try to follow me or just follow the instructions on the website as well. Okay. Thanks for being here. ¡Hala! Los mandé al infierno el resto y se fueron, de verdad. Ok, no se preocupen. Yo estoy contento con tener a los chicos que son fieles así de corazón. Así.
Gracias, gente. Ustedes sí son parte de este fandom. A ver, voy a pasar lista. A ver, ¿a quiénes tenemos por acá? A ver, recuerda que vamos a hacer un tutorial de cómo utilizar un HUD de baile totalmente gratis para que pongas todos tus bailes y puedas invitarlo a tus amigos, ¿sí? No se vayan del directo porque al final voy a pedir voluntarios. Voy a estar con la Pepa, mi Anka, en otro lugar y voy a necesitar voluntarios para que me ayuden a probar el HUD y demostrar que esto funciona con varios avatares, ¿ok? Así que no te vayas y quédate acá conmigo. A ver, tenemos acá en el directo, a ver... Nuevo logro desbloqueo, ¿qué pasó? Blondme, creo que usted llegó recién ahora. Usted no es parte de los fieles, pero se agradecen a los nuevos devotos que van llegando. Muy bien, tome asiento. Pepito, Victoria, Ani, hola. Suna, Pepa Mianca, Echu. Dana, gracias por estar aquí. Victoria, Pame. A ver. Patches, thanks. Gracias. ¿Quién más está por acá? Saskia, fue la pregunta de Saskia la que me mató, así que Saskia, a usted le echo la culpa. Anyway, mucho chachachá y vamos a empezar. Ok, chicos, entonces el HUD lo compramos en Marketplace, vieron que ya me llegó, es este que está aquí. Vamos a añadirlo a la pantalla. Obviamente, te añades esto, le das clic encima. Ay, estoy no disponible, ¿no? Qué menso ya, ahora sí. Lo añades o lo reseas al suelo, cualquiera de las dos formas, ¿sí? So, if you click in the object, then you're gonna get a file. Ok, miren, entonces, lo puedes rechear al suelo, pero no hay problema con que te lo añadas al cuerpo, porque como tiene un script de HUD, entonces me va a botar el archivo, ¿sí? Ya lo tengo acá, entonces clic en aceptar. Me quito la caja. Adiós, caja. Listo. Entonces, ahora, por fin ya tengo el item en mi inventario, aquí está, ¿sí? Obviamente yo no inventé la pólvora. Ok, las indicaciones vienen en el note card. Acá no está. Acá tampoco está. Pero, ah no, ¿dónde está? Aquí. So, entonces todas las instrucciones están aquí. Puedes leerlo o puedes seguirme a mí. Sí, si estás viendo este directo y lo estás reseando conmigo, lo vamos a hacer juntos. A ver, aquí está. Pararara. So these are the instructions how this work. You can follow this. It's nothing complicated. I also read it and then I decided to use it. Okay, entonces vayamos a ver cómo es este HUD. Okay, ya lo tengo acá. Más esto más chiquito. Deje checar el string. A ver cómo está la clase de hoy día. A ver cómo están los alumnos de hoy día. ¿Están listos para aprender? A ver. Recuerda que en Second Life siempre es bueno aprender y como estaba diciendo yo al inicio, lo bueno de esto es que vas a poder usarlo en cualquier lugar y luego vas a poder compartirlo con otra gente y así muchos más van a poder disfrutar porque sé que no todos tienen para poder comprar un HUD de baile de pago, así que esto de verdad ayuda mucho. A ver, ¿quién está por aquí? Yesley. A ver. Saskia, muy bien, así. A ver, todos sean como Saskia, presente. Los quiero a todos en el chat. A ver, vamos a pasar lista. Saskia, presente. Muy bien, Suna. Hecho. A ver, ¿quién más está por aquí? Yisley llegando. Cintia creo que llegó recién, ¿no? Cintia no estaba con nosotros al inicio. ¿Cómo llegué cuando se cortaba mi saludo? ¿Cómo? ¿Cómo? No, sí, hola Cintia, te estaba diciendo hola, pero estaba mirando hacia atrás quiénes estaban. Ah, sí estaba Cintia, ya la vi. Lo que pasa es que tú llegaste cuando se me murió el directo, ¿eh? Sí, sí, no hay problema. Yo no soy como esos profesores a la antigua que te prohibían comer. No te preocupes, puedes comerte tu snack con tal que prestes atención y no te estés chupando los dedos. No hay ningún problema, ¿ok? Entonces vamos a empezar el día de hoy. Yo soy su profesor. Vamos a aprender. Saben que me gusta bailar, así que este tutorial a mí me cae a pelo. Ok, entonces, me voy a añadir el HUD para que vean cómo es de inicio. O sea, este es el HUD, ¿ok? No lo estoy tocando aún, no estoy haciendo nada con este HUD. Entonces, clic al HUD, me va a salir. Este es el menú de opciones que tiene, ¿ok? Mira, cuando le das clic, se parece un poquito a mi HUD de Dance, de Move Animation. Por eso les decía que si vieron ese video, no les va a ser difícil esto, ¿ok? Miren, acá puedes invitar a la gente, puedes parar los bailes, haces bailes cíclicos, obviamente cargas tu note card, que eso lo vamos a hacer también, resetear los bailes, y ya, ¿no? Eso es todo. Sí, son todas las opciones. Son todas las opciones que tiene. Te le puedes poner como máximo 20 bailes. Es lo que estoy viendo ahí. Y es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿quieres checar los bailes que trae? Trae esto. Si le das clic en Dances, te
te va a botar esto, ¿sí? Estos bailes los puedes borrar o los puedes mantener, como mejor te parezca. En mi caso, yo lo voy a borrar, ¿sí? No sé si te guste hacerlo como lo hago yo, porque yo soy un aturdido, odio demasiado texto, entonces yo le he borrado casi todo, así que ahora vas a ver. Saskia, la clase recién está empezando y me estás preguntando que si puedes ir al baño. ¿Qué clase de alumna es usted? Usted es la típica alumna que era profesor, me voy al baño y me voy con María y se iban a chismear, ¿verdad? A ver. Presidente. Hey, Mars, otra que me pregunta para ir al baño. A ver. May go to the bathroom, please. No. A ver. ¿Qué ha pasado? Usted, Dios mío. ¿Qué clase? Ya. Damos vergüenza, gente, por favor. Compórtense que ahorita se vuelve a ir la luz. Ok, so these are the dances that are included. Eso me pasa por comer una pieza de pollo picante antes de volver al stream. Ay, se me ha metido el ají a la nariz. So the dances are this. What the hell is this? Okay, no es un baile que a mí me guste, obviamente. Tienes luego B-Boy, B-Girl. What the hell? Que ves, no son bailes modernos, pero son solamente bailes que están instalados. Yo no te recomiendo usarlos. Entonces, main menú. Vamos a parar este clic en stop all. Por favor, ya, listo. Entonces, ahora empieza lo bueno, ¿ok? Ahora vamos a empezar a customizar esto. Entonces, a ver, espero que se pueda ver porque no tengo el cursor apuntado acá, pero vamos a hacerlo al suelo. Ok, entonces. So first thing, we have to reset and then add more stuff. I know that several of you are already familiar with this technique, so just follow what I do. Entonces, gente, lo primero que vamos a hacer, recuerda que, a ver, para la gente que sea nueva, 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 ¿sí? Tienes que estar en un sandbox o un lugar que te permita resear al suelo. Resear al suelo significa arrastrar el ítem desde el inventario a la superficie que vas a ver aquí. Mira, lo estoy jalando y aquí está, ¿sí? Se hace un bolón, ahí está. Entonces, ahora acá lo voy a editar. Sí, acá es donde vamos a empezar la configuración para añadir nuestros bailes para que esto empiece a funcionar. Yo era la que me quedaba dibujando toda la clase. A ver, no me puedo. Bloomy, cuídate, un abrazo. No olvides pasar luego a checar el video y ver en qué terminó. A ver, cuídate, un abrazo. Ani está pensando, creo. Ya. A ver, gente, no me decepcione. A ver, los quiero todos acá atentos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es clic derecho, editar, ¿sí? Vas a abrir el ítem. A ver, acá está. Okay, entonces acá vamos a ver qué es lo que tiene adentro, ¿sí? Aparte de mi pie que se ve. Ahí. Mira, aquí están los bailes que yo te mencionaba. Estos de acá. En realidad, tú no deberías borrar. Ahora lo juego en el pleno stream y ya no sé qué hago. Okay. Entonces, yo voy a borrar estos bailes. Esto que dice animación, lo puedes borrar como no. Mientras dejes main y animación en estos dos primeros, no hay ningún problema. Sí, yo voy a borrar lo demás porque simplemente me aturde ver tantas cosas en la pantalla. A ver. Entonces, vamos a hacer esto. Que Dios me bendiga, que haga todo bien. Entonces, voy a empezar primero por borrar esto. No necesito estos bailes. Entonces, delete. Ok, voy a borrar esto. Lo único que estoy haciendo es seleccionar todo con el cursor. Voy a borrar todas las animaciones también. No me son necesarias. Entonces también. Y si lo hago mal, es por tu bien. Porque luego vamos a saber que no se debía hacer. Estoy haciendo esto de memoria. Mira, este es un sample. Este es cómo tienes que llenar tú la note card, ¿sí? De los bailes que tienes. Ahí están. Voy a hacer uno que ya hice para que no se me haga tan complicado. Lo que puedes hacer es editar esta note card, ¿sí? O poner una nueva, que no hay ningún problema. Entonces, yo lo voy a borrar. Me estoy quedando solamente con default, eso no lo toques. Main y animation, ¿ok? Entonces, lo que vas a hacer luego es buscar tus bailes gratis. Pueden ser bailes de pago o baile gratis. Es indiferente. ¿Ok? Entonces, yo voy a abrir un pack que a mí me gusta. Soy fan del último baile. Este fue de un 60 lindes, dicho sea de paso. Entonces, acá vas a arrastrar tus bailes. Gratis o de pago. Da igual. ¿Sí? Viste, los seleccionas y los jalas. Es lo que estoy haciendo. Ya los puse ahí. Quiero todo este pack. Ya. Ahora lo que tengo que hacer es crear un note card nuevo.
A ver, este que yo tengo acá tiene todos los nombres, pero mira, esto es un error que yo cometí. Si tú creas un notecard solamente con el nombre de los bailes así, tal y cual, no va a funcionar. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? A ver si me están siguiendo. A ver. ¿Sí me siguen? Sí, ¿no? Ok, cualquier cosa no entiendo, no debo repetir, por favor, no olvides mencionarlo. Voy a estar checando el string cada 5 o 10 minutos, ¿ok? Mira, este es el notecard con todos los nombres. Si lo pones así, no va a funcionar. Ya me pasó a mí. Entonces, eso lo dicen en las instrucciones que están acá. Sí, estas son las instrucciones. ¿Aló? ¿Sigo acá? Sí, ¿no? Creo que esa fue mía. Mira, lo que tú necesitas hacer, como dicen acá, entre corchetes, ¿sí? No olvides, entre corchetes tienes que poner el código que le vas a asignar al nombre del baile. Creo que estoy hablando mucho tecnicismo, ¿eh? En fin. Cuando tú abras el menú, va a salir baile 1, baile 2, baile 3, baile pollito, baile pepo y así, ¿ok? Entonces, ese nombre tiene que estar entre estos corchetes. Entonces, voy a copiar esto, así, y lo voy a poner a mi notecard acá. Mira, esto de acá tiene que ser el nombre del baile tal y cual es, ¿sí? El mío es In the Motion Original Baba 01, o sea, tienes que copiar igualito. Pero esto que va a ir entre corchetes es el nombre que va a aparecer en el HUD. Entonces, vamos a ponerle Pepa, así solamente por bromear, para que vean que sale. Así. ¿Ya? Entonces voy a poner Pepa, copiarlo en todos. Y esta va a ser Pepa 1, Pepa 2, porque le puse Pepa, no sé, Pepa 3, Pepa 4. Esto lo que estoy haciendo es mi notecard, ¿sí? Esto es lo que va a mandar el comando para que luego funcionen los bailes. Pepa 6. Se clic en guardar. Ya tengo mi notecard, que está acá. Este es el notecard que acabo de escribir, que es el nombre de todos los bailes y lo que va entre corchetes es el código que va a leer el HUD. ¿Okay? Entonces lo que vas a hacer es simplemente jalarlo. Aquí. Entonces ya tengo la notecard, ya tengo los bailes añadidos. ¿Sí? Ya está todo eso. Entonces, te recomiendo mucho que le cambies el nombre. ¿Se ve? Sí, se ve. Te recomiendo mucho que le cambies el nombre al HUD para tomar la copia. Vamos a ponerle a Stream Test. ¿Ya? Vamos a ponerle así. Voy a dejarle este nombre. Entonces cierro. Voy a ir acá. Mira. Clic derecho, take o tomar, dependiendo si tienes los comandos en español. Yo lo tengo en inglés. Clic derecho, take. Y ya tengo la nueva copia, que se supone que tiene los nuevos bailes y que debe funcionar como yo lo he programado, ¿verdad? Entonces, a ver, sigamos. ¿Qué tan profesor me siento? Ok. No olviden dejarme sus manzanitas, chicas. A ver, sigamos por acá. Ok, entonces no veo preguntas, nada. Entonces, creo que estoy siendo claro hasta esa parte. No es nada del otro mundo porque creo que es fácil, inclusive para alguien que sea nuevo. Simplemente es editar, colocar dentro, colocar bien los códigos y ya está. Entonces ahora me voy a añadir el HUD que debería de tener mis bailes. A ver, así que clic derecho, añadir. Siempre sale así una pelota grande y luego ya. Vamos a rezar. A ver, ya, que se vea el mensaje de... A clic. Entonces, ahí está. Creo que debería load notecard. Debería ser lo primero. Hay que cargar la notecard que hemos añadido. Ah, la de Dios. No, sí, no, no, no. Le meto dances de frente. A ver, si le doy clic en dances. No, mira, si le das clic en dances, me va a botar los antiguos, ¿viste? Porque aún no se ha configurado. Entonces, sí, está bien. Entonces, lo que vas a hacer es load NC, que es notecard. Vamos a cargar la notecard. Ay, mira, me sale la pregunta. ¿Qué vas a cargar? Babas. Que es la notecard que yo acabo de añadir, ¿verdad? Sí, entonces ya clic en babas y me salía el cliché de acá. Esto no le hagas caso, esto sale a veces, ¿eh? No, no debería salir. Pero creo que se lee en abajito. Ahí donde estoy. Creo que se lee que se acaban de cargar 6 animaciones. No sé si lo ves. Si sí, ¿no? Lo otro no le hagas caso, es un bug de Second Life. Ok. Entonces ahora sí le doy clic.
y le doy clic a Dances. ¡Tarán! Damas y caballeros, he creado el playlist de la Pepa. Ahí está. Recuerden que escribí Pepa 1, Pepa 2, Pepa 3 y así, así, así. ¿Ven? Cuando le di clic a Dances, ahora me aparecen los bailes ahí. Y eso que pusimos entre corchetes es el nombre que tú le quieras poner. Baile 1, baile 2, Pepa, Dance, Sync, whatever. ¿Ok? Pero no olvides que tenías que escribir el nombre del baile. Vamos, mira, mira, para que veas. No olvides que tiene que ser. Este es el código que se está viendo ahorita acá. Pepa 1, Pepa 2, Pepa 3, ¿ok? Y esto que está aquí es el nombre tal cual. Es el nombre del baile. ¿Sí? Por ejemplo, Sing the Motion, guión bajo, Originals, guión normal, Baba 01 con espacio y todo. ¿Sí? Es lo único que tienes que hacer y con eso ya está instalado. A ver. Sí, se llama Baba. A ver. ¡Pame, jalada usted para el próximo año! ¿Cómo que no estabas? A ver, entonces, a ver. Sí, jalada. Usted va a ir a clase de verano. Punto. Ya quedó. Entonces, chicos, ven, esa es la notecard que yo le acabo de poner. Entonces, si yo le doy clic a cualquiera de estos bailes, ya debería empezar a bailar sin ningún problema. ¿Ven? Ahí está. Ya no hay ningún problema, sale esto. Ahí puedo cambiar baile 6 ahora. ¿Ven? Así puedes combinar cualquier baile que tengas. Recuerda que es un máximo de 20 bailes. Entonces, por eso era que yo hacía diferentes hoods. Porque no podía meter todos los bailes. Bueno, en esa época yo lo usaba solamente para bloguear. Así que para mí era más sencillo tener un hood por cada pack de baile que tenía. Pero tú puedes mezclar los bailes que más quieras. Entonces, no hay ningún problema con eso, ¿viste? No fue nada del otro mundo, lo hicimos rápido y me olvidé de meterle inglés a esto. A ver, ¿cuánto hay? Pepito es el único que me dio dos manzanas. Pepito es el sobón de la clase, ¿no? Ese es el niño que le decía, el profesor pedía una cosa y él le traía el doble. A ver, entonces, chicos, ¿qué tal? Fácil, ¿no? Sí, guys, I think you were able to see, it's just rest the hood on the floor, then right click edit, and then make sure to add your dances. Make sure to add a note card with the correct code, and that's it. Now, if I wanted to invite this to a friend, I can do that. Pepa Mianca, ahora sí dame TP, por favor. Ahora sí voy a ir a buscarte para poder enviarte el hood de baile para que la gente vea que se puede invitar a la gente. A ver. Pa, pararam, pa, pa. ¿Alguna pregunta que tenga? A ver. Y bailando me voy a tus brazos. Ay, ahora por chistoso me caigo. A ver. Pepito. A ver, ay. Gente, ¿alguna pregunta? A ver. ¿A dónde me has traído? Ah. Mian, tú me impresionas con tu producción, Dios mío. A ver. Dame un segundo. Listo. Acabo de darte TP, no estoy en mi casa, como pueden ver. Estoy en otro lugar. Y aquí está mi amiga. Entonces, cuando tú estés así con otras personas, ahora vamos a hacer lo que sería invitar a una persona. Entonces, clic en invite. Ok. Ahí se me murió el hood. Pero de nuevo. Clic en invitar. Ahí. Te va a salir el nombre de las personas que estén cerca a ti. En este caso, el único mortal viviente por aquí es Mian. Entonces, a nada. Ahí va. Mian, acepta el baile. Me voy a detener nada más. O puedes seguir bailando, no hay ningún problema. Mian, confírmame si te llegó la invitación, por favor. Sí, okay. Entonces, Mian ya recibió la invitación. Y si yo le doy clic a Dances y selecciono un baile, se supone que automáticamente ella también debería ponerse a bailar junto conmigo. Entonces, ¿sucederá? No sucederá. A ver. Pepito es el alca que le lleva flores a la maestra todos los días. Ay, te traigo más fruta. Ok, miren, entonces chicos, momento de la verdura. A ver, vamos a probar. Si le doy clic a este baile, deberíamos bailar. ¡Y sí! ¡Está ocurriendo! ¿Viste? Ya le mandé la invitación de baile y las dos empezamos a bailar. Listo. Y esto tú lo puedes compartir con un máximo de 20 avatares. Así que, ¿qué te parece? Está genial, ¿verdad? Yo el año pasado te mostré cómo usar una quimera, que eso era para que te lo pongas en el cuerpo. Pero esto también funciona y creo que en parte es mejor cuando va a ser un grupo pequeño, solo estás con tu amigo y quieres que baile contigo porque tú tienes tus bailes, pues ahí lo tienes. ¿Sí? Entonces ahí estamos bailando los dos, como nos puedes ver. ¿Ves? Funciona bien.
Ahí está. Siempre y cuando los avatares estén cerca de ti, van a poder bailar. Caso contrario, pues no les va a llegar la invitación del HUD, ¿sí? Entonces ahora cuando vayamos de fiesta, ya sabes qué hacer y ya sabes cómo usarlo. Este HUD lo puedes seguir editando, le puedes añadir más bailes, todos los que tú quieras. Y ya lo tienes y lo puedes compartir con más gente. Entonces, ¿qué te parece el tutorial del día con todo y corte de luz que tuvimos? A ver ahí qué me dicen. Mientras espero que me comenten. A ver. Y la Pepa Mianca y yo ahí bailando al sin música, pero bueno, a ver. ¿Vieron que es sumamente sencillo? Suena, hay que regalarle al profesor que no esté tan bien. ¿Qué puso Suna? Tarea quieren, tarea les doy, no tengo problema. ¡Tarea! Me van a grabar un video haciendo esto que acabo de hacer y lo quiero ver igualito. A ver. ¿Dónde está? Mars, ¿quién más estaba por acá? Rune. Hola Carla, que estás llegando recién. No olvides darle reset al video para que puedas capturar los momentos que perdimos. Ahora, para parar el baile, mira, es sencillo. Por ejemplo, vamos a poner ahí la pantalla. Ahí, ok. Entonces vamos a parar esto. Si le das clic solamente a stop, se para, ¿sí? O también puedes darle clic a stop all y no hay ningún problema. Puedes hacer cíclico. Cíclico es que se cambia automáticamente los bailes. Tú no le vas a dar clic. Mira, voy a ver, dances. Pepa 2. Tú dale cíclico. Entonces se supone que los bailes van a cambiar solitos. A ver si funciona. A ver si nos ven cambiar de paso. Si no, bueno, igual. A ver, vamos a mirar. Ahí está, ahí va el paso 2, creo. Tararara, debe poner algo de música. Parecemos soldados ahí. Ah, tenía que darle clic a estar. Ah, porque sí soy menso ya. Ya bueno. Creo que sí cambio. A ver. Cambio. A ver, da clic en stop. Ahora quiero que sea cíclico, clic en start. Ahora sí, ya, ah, perdón. A ver, ahora sí debería cambiar de paso. A ver, vamos así. Acabo de hacer. Detuve todos los bailes, luego seleccioné cycle, cíclico, y luego clic en start. Así que ahí sí deberíamos cambiar de paso. A ver. Esperen que voy a mirar. Hasta ahí sigue siendo el mismo paso. Tin, 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 pum, pam, pam. ¡Yeah! ¡Sí! ¡Funciona el cíclico! Ok, yeah. Ok, recuerden estar en stop. A ver, lo voy a repetir. No olviden. Para que funcione el que sea automático, que los bailes cambien por sí solos, simplemente tienen que estar detenidos, ¿sí? Luego clic en cycle y luego en start. ¿Ya? Para que empiece. Si no, no le va a dar la orden. Mírenme, ahora sí nos cambiamos de baile. ¡Eh! ¡Funciona! Eso era lo que me faltaba en el otro HUD. Ahí está. ¿Cómo se despeja la X? La X se despeja empujándolo hacia un costadito. A ver. Pero luego no os quejéis de que solo yo hago bien la mía y mal la de los demás. Listo, entonces como ves es sumamente sencillo, no es nada del otro mundo. Y perdonen que me haya caído. A ver. Ahí está. Entonces, ¡qué genial! ¿Vieron? Pueden programar el baile. Y ya está. Entonces, chicos, los voluntarios que pedí, ¿cuántos tenemos en el? ¿Cuántos están conectados ahorita a Second Life? Porque necesito hacer una prueba de que esto se puede enviar a más personas. A ver. Ahorita los chicos que estén en el stream que me comenten, por favor. Mian, párate de mi costadito. De mi costado. Mian, párate a mi costado, por favor. Entonces, nada. Es un HUD totalmente modificable. Y. Pero te va a tapar el HUD ahí. ¿Qué haces, Mian? Que sí, que no. Que nunca se decide, la Pepa caminando y se estrellará. A ver. Entonces, chicos, necesito hacer un test rapidito. ¿Cuántos están en línea ahorita? Pame, a ti te doy TP yo mismo. A ver. Yo no iba a dormir cuando empezó el stream. Muérase, Pepito. A ver, los que estén ahorita online, por favor, le pueden mandar un mensaje a la Pepa para que les mande TP. Un segundo. Ahí. Voy dando TP, vaya cayendo. Ay, debería traer a Hikaru. A ver. Me voy a parar del otro lado porque después va a caer la gente y les voy a ver el bomb. Y adiós, ¿sabes? Ya va cayendo una víctima.
Vengan con ropa PG, por favor. A ver. Listo, me voy a poner de este lado porque van a caer del otro lado. Entonces, chicos, como viste, este es un tutorial de cómo usar un HUD de baile totalmente gratis en Marketplace. Úsalo, compártelo con tus amigos, es Modify, puedes ponerle bailes de pago, bailes gratis, lo que tú quieras. Puedes hacer que las animaciones sean cíclicas, simplemente hay que resear el HUD al suelo, lo editamos, escribimos el notecard con las indicaciones correctas y ya está. A ver, quinto por aquí. Sí, pero tampoco sean un manchón, solo necesito... A ver, los tres primeros que respondan, porque también no es que vamos a hacer un montón. A ver, vamos a ver. Entonces, solamente es para que no, vean... hacemos... Okay. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que hacemos la parte 2 de la fiesta de una vez. Usted solo piensa en parrandear, compórtese. Ok, lo único que quiero hacer ahorita es... Lo único que yo quiero hacer ahorita... No, no es necesario que se conecten. No. Solamente los que estén en línea. Solo necesito 2, 3 voluntarios, nada más. Porque quiero mostrarles que este HUD se puede enviar a varias personas. Ahorita solamente hice la invitación con Mian. Pero ahora necesito 3 voluntarios. ¿Cuántos voluntarios? ¿Ya hay gente acá? No veo, a ver. Necesito un par de avatares para que vean que sí funciona. ¡Ah, su cuánta gente! Solo Pame. A ver. Solo necesito 2 personas más. A ver, 2 personas más. El primero que dice yo, viene ahorita. Y se gana un vale de un Linden. A ver. A ver, miren, ¿tienes a 2 nombres ahorita? Solo necesito 2 voluntarios para poder. Me escribió uno ahorita. Entonces falta uno. Madre más. Santa, alguien se ha venido con luz. Me saltó una luz en la pantalla. ¡Ay! Miren, voy a tener que volver porque voy. Voy con solo amigos, o sea, no les voy a mirar. Gente, recuerden venir con ropa PG, ¿ok? Sí. ¿Ya tienes a alguien ahí? Para no ser. Ajá, falta una persona más. Ya, Rune, ven acá. Tú que siempre paras de fiesta y a ti todo el mundo ya te ha visto. Rune, ven acá. A ver, espérate que yo voy a volver a entrar, ¿sí? Voy y vengo. Porque voy en solo amigos y no los voy a poder ver. Entonces voy y vengo. Mian, dame TP, por favor. Dame TP. Listo, ya están. Ya me escribieron la última persona. Dame TP. Ah, ya te escribí. Ya te doy TP. Ahí. Listo. Mian, ¿estás escuchando música? Oigo música de tu lado. Ah, pues. Reunión. Mian, ¿puedes por favor decirle a todos que se paren de tu lado? Porque si no va a haber coordinación. A ver. Porque no. Dale. Sí, no. A ver, los saludos después. A ver, porque ahorita estamos en clase. A ver, todas atrás. He hecho esta acá, por cierto. A ver. No. Les a todas que se paren de tu lado. Todas en fila contigo. A ver. Ok, ya volví. Okay, guys, so for the last part, I'm going to do a demonstration that this HUD works with different avatars. Thank you to the volunteers. Okay, gracias a las señoritas voluntarias. Alíñense, por favor, tropa. Muy bien. Okay. Entonces, vamos a hacer la prueba. Primero había probado este HUD con solo una persona, pero ahora tengo acá 4 avatares. Este HUD funciona con un máximo de 20. Entonces, a ver. Vamos a probar a ver si funciona. A ver. No, pero quieren creer que sí. ¿Cómo? Mi hermana novata usa ropa PG. A ver. Ok, entonces voy a hacer ahora la invitación. Entonces clic en invite. Miren, voy a invitar a las personas. A ver acá. Tengo en total 1, 2, 3, 4 personas. Entonces voy a enviar a las 4, ¿eh? Primero a Satori. Luego obviamente a Mian otra vez. Luego a Kendra. ¿Alguien se cayó? ¿Le llegó a todas la invitación? Espérate que yo me trabe. Ay, Mian. La gente que está aquí me está escuchando en el directo, ¿verdad? Porque necesito confirmar eso. ¿Les llegó la invitación? A ver. No los puedo leer. Bueno, a la mala voy a probar si ya les llegó, a ver.
día o dos. Ok, veo. Solo una ha aceptado el estado. No olviden apagar sus AOS, por favor. A ver. Vamos a parar esto. Mian, ¿ya te destrabaste? Sí, vi. Ok, voy a. ¿Quién es ella? No, pero no tengo ni idea cuál será su username. Así que voy a mandar de nuevo. Satori, Kendra, Kenlix y Tini. A ver, ¿puedes preguntarle si les llegó a todos la invitación de baile? Yo no puedo leer los mensajes, así que confírmame tú. A ver. Sorry, this just happened like that. It's second life, you're waiting. Todos están tipeando, así que yo asumo que sí les ha llegado. ¿Sí? No, dicen que no les ha llegado. A mí tampoco me llegó. Las invitaciones. A ver, stop all. A ver, entonces me voy a quitar el juego y lo voy a volver a poner. De repente por lo que di TP. A ver. No están en no disponible, ¿no? A ver, ahí va de nuevo, Va a Satori. Va para ti. Va para Kenlix. Y va para Tini. Pa' aquí se la prueba en vivo. Me fui de cara. ¿Les llegó ahora, sí? A ver. ¿Les llegó? ¿Te llegó a ti, Mian? Porque tú me estás escuchando en vivo. ¿Te llegó? No. A ver. ¿Seguro que no te ha llegado? A ver. Creo que no. Ya recordé por qué no sé. Una dice que ya le llegó, otra dice que no. Yeah. ¿A Pame le llegó? No. ¿Ahora? A ver, dos no le ha llegado, a una sí. ¿Y a ti? A mí tampoco. ¿Pero por qué dices dos entonces? Pues a ti tampoco. ¿Ahora? Porque no me estoy contando. Pero cuéntese. ¿Ahora? Ahora a mí tampoco me ha llegado. ¿Segura? ¿Y a Pame? Seguro. A Pame tampoco. Señores. Tanto así, Nao. Sí, ya las vi. Ay. Ay. Pero qué raro. A ver, pero si yo hice la prueba en la mañana con Matthew y con Nova y funcionó. A ver. A ver. ¿Ahora les llegó? ¿Te llegó ahora sí, Mian? A mí no. Mian, pues yo creo que a mí no me va a llegar porque como ya me la mandaste antes, de pronto y no me llega. ¿Estás segura? Pero cuando activé el HUD tú no bailaste, solo bailó la chica de rojo que está detrás de mí. Sí, hasta 20 personas. Y así quedé, exacto, gracias. Es que de pronto se les escapó un cero. A ver, según dice Pepito, me dice, quizás no permite enviar invitación hasta que el anterior no acepte. A ver. A ver. Stop all. Yeah. A ver, voy a volver a hacer. A ver, entonces intentas quitar a todos y volver a mandarla. Sí, es lo que voy a hacer. Y te voy a decir yo los usernames porque tú me estás escuchando y tipéalo en cuanto yo ponga porque yo no sé quién es quién, ¿ok? Entonces. Stop all. Espérate, ¿cuál era la opción para quitar a la gente acá? Stop. No, ese solo soy yo. Sí, creo que ya nadie está. A ver, reset. Ay, que me hice cara. Ah, ya, espérate. Acabo de resetear el HUD. ¿Para qué hice eso? Ya, espera, voy a ponerme el otro que yo ya tengo hecho. Espera. Un segundo. Sin querer he reseteado el HUD. Nunca le den clic a reset all, ¿sí? Porque si le dan clic ahí se va a resetear todo del inicio. Entonces voy a usar el que yo ya tengo acá. Este que me había hecho yo. Que es lo mismo. A ver. Dances. Sí. Este yo. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Solo que como he reseteado el otro HUD, se ha borrado todo. Entonces lo he vuelto a hacer. Okay. Acá están. Baba 1, baba 2, baba 3. Okay. A ver. La primera en invitar vas a ser tú. Mian, por si acaso, dale clic a Avatar. Avatar Hell, Stop, Avatar Animations, Revoke Permissions. Okay. Selecciona esa opción para que se te quite todo lo que en caso hayas aceptado. A ver.
¿Ya estamos? Sí, pe. Ahí le hice. Ahora, te mando la invitación a ti, ¿te llegó? Sí, ahora sí me llegó. Ya, ahora voy a invitar a Tini. Dile a Pame que le esté Pero mandando ahí. espérate, les digo, mejor decirles que reinicien primero para que de pronto no se les vaya a cruzar eso, ¿no? Pero es que no me están viendo por el stream, se supone que lo tenían que hacer. No, Ah, ya por ve. eso. Ya, apura, apura. Pero... Y ahora se murió. ¿Aló, bien? A ver. Aquí estoy, espérate. Sí, diles por favor. A ver, ya le llegó a mí. Okay. Intento número 2. ¿Ya estamos? No, no, no es dos de los scripts, porque ya los tengo ahí. Ya, Mian, ¿les dijiste? Bueno, si me están viendo en el Acabo stream, de decirles. si me están viendo en el stream, habrán escuchado la opción que te dije a ti, o sea, me están viendo en el Sí, stream. claro. Entonces, ya estamos ahí, ok. Entonces, Tini, te voy a mandar a ti la invitación ahora, ok. A ver, va para Tini. ¿Le llegó a Tini? A ver, dile. Dile a Pame si le llegó. Pame, ¿te llegó? Un año después. Mian, pregúntales en texto aquí en el chat, pues, para que no se tarden en Sí, le abrirle. estoy diciendo y no que hay bulla acá. Estoy mandando de uno en uno, ¿eh? ¿Le llegó? Pame dice que no le llegó. No está no disponible, ¿no? Creo que no. A ver. ¿Le llegó ahora? Pero yo he usado esto con dos amigos más y funcionó. Ahora que están acá, bueno, los estás viendo en vivo, falla, así que de mi culpa. A ver, ahora le llegó. A Solo ver, pan. ¿Kenlis dice que le llegó? Pero si yo no le he mandado a Kenley, yo le he mandado a Pame. Ah, no, que reinició, dice. ¿Y a Pame ya le llegó? Que no. Pero qué. Ya, a ver, le estoy mandando otra vez. A ver, estoy mandándole a Pame. Ahora le estoy mandando a Satori. A ver, dile a Satori si ya le llegó. Satori te llegó, no sé quién eres, pero igual gracias por quedarte. ¡Cállate, Echu! A ver. Pame, yo no te estoy leyendo en el stream, estoy mirando ahorita acá, me está escribiendo en el stream. No, 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 contéstale a Mian, no, no me contestes, o sea, escúchame, pero contéstale a Mian. ¿Qué pasó? Pame dice, tu hood no me quiere. Ah, bueno, a ver, le va para Kenrix. Ya, me da igual, le mando a todos ahí otra vez. ¿Le llegó? Le llegó. Ese. ¿Les llegó? A ver, bueno, a mí A ti sí te llegó. dicen que no. A mí sí, pero ellas dicen que no. ¿No será que es su Second Life de ellos? ¿Su Firestorm? Porque, o sea, es que yo le he probado esto en la mañana con dos personas y funcionó sin problema. ¿Les llegó? No. A ver, Mian, tú tenías que hacer una prueba con este HUD. ¿Hiciste este HUD? A ver, póntelo y mándanos a todos. No. Ah, ya ves. ¿De qué tanto te ríes? A ver. No lo... Es que lo iba a hacer, pero me perdí todo, entonces no. A la mala le estoy mandando a todos otra vez. Ya les llegó porque les veo tipear y no sé qué significa. Qué tristeza. Dicen que de pronto y el lugar será. Es que yo me vine al Sandos porque pues para qué, ¿no? Pues solo baila Mian conmigo. Pues, está raro eso. Pero no hay mucha gente acá tampoco, entonces no creo que Sí, haya mucho solamente es lag. para los que estén Porque cerca a mí. O sea, ¿por qué solo te llega a ti y por qué no le llega a ellos? Debe llegarles. claro. Tini, no te Porque llega. yo no tengo lag. Sí. Entonces. A ver, le estoy invitando a ver. Stop all. Y le mando de nuevo. Le estoy mandando a Kenlix. Voy a llorar. Más voy a llorar porque las veo tipear y no sé qué estarán escribiendo. Es que como estoy enviando la invitación como más de 1000 veces, para mí ahí ya lo bugué. ¿Les llega?
No, no tiene nada que ver con ser amigos. No es para gente que está en tu lista. No tiene nada que ver. ¿Les llegó? Es que no leo. Ay, ahorita no. Ah, no estoy, no es disponible. Ay, les voy a escribir yo en igual. Es que están diciendo que no les ha llegado. Ah, bueno, Kenlis dice que sí, que le llegó. En el chat del stream, Kenlis dice que le llegó. Y ahora tú dejaste de bailar. Ah. A ver, te mando una invitación, ¿a ti te llega? No. De pronto, no, es que pues sí, lo probaste ya antes con más personas. Sí, no, es que esto yo lo probé, o sea, yo, al menos debería darme dos personas y no me da ni dos. ¡Señores! Este hood se ha bugueado. A ver, deja ver si es... A ver, deja ver. Si funciona mi hood de move y no funciona este, entonces es el hood. A ver. A ver. Esto... Ay, voy a hacer una prueba rápido. Esto no es el hood gratis, gente, pero solamente quiero confirmar qué es lo que está pasando. A ver. Mira, estoy mandando otro. A ver, si no les llega ya con este hood que es de pago y que yo he bailado con más de no sé cuántas personas, hasta en un video. Eso ya es otra cosa. Ay, pero ahora acá me salen más personas en este sandbox. ¿Quiénes eran las que estaban acá? Pues de pronto está agarrando la lejanía, ¿no? Porque hay personas acá en este sandbox, pero no acá cerca. Es que me están saliendo como 9 personas y acá no hay 9 personas, pero no sé el username de ellas, así que solo le he dado clic a ti, a Tini, a Kenlix. ¿Y quién más está acá? Venga, pero a ver, los users que están aquí son Satori 568. Ya, no hay problema, ya los vi. No digas su username. Ah, okay. Ay, qué vergüenza. A la hora de no le llegó eso a ti. Si te he mandado a ti también. Ve, ahora todo el mundo menos tú. ¿Qué pasó acá? No, es que no me había aparecido la invitación. Ahora sí ya me llegó. Ya te llegó, pero entonces, ¿y no bailas? A ver. Okay. El script debería estar bien. Funciona mi HUD. Este es un HUD de pago. Sí. O sea que esto debe estar bien. A ver, entonces, ¿cuál es? La única que se queda como un cangrejo. Miren, todos pararon bien. ¿Por qué te has quedado así? A ver, ahora, ¿cuál es el problema con el HUD de pago? A ver, puede ser que es mi culpa porque yo le borré todo. Así que espera. Me voy a poner el HUD normal, tal cual viene. Miren, a ver, gente. Voy a hacer la prueba ya. Este es el HUD. Este es el HUD tal cual viene, o sea, este es el que yo hice para prueba. Y este es tal cual viene, a ver, Mian, ¿por qué te has quedado así? A ver, voy a usar este, a ver, invitar. Voy a invitarlas de nuevo a Satori. ¿Te llega una invitación, Mian? A ver, Kenlix. Sí, sí me llegó. Le llegó a... Ah, mira, recién estoy viendo que en el chat me sale la confirmación de quiénes están en el baile. Espera. Okay, espera, ahora sí les ha llegado, entonces ha sido mi culpa, espera. A ver, Apa me dice que ya le llegó. Sí, ya vi, entonces ha sido mi culpa, espera. A ver, esto yo lo hago rapidito, a ver, entonces. A ver, ¿qué hice yo, man? A Satori también. Sí, ya leí, clic derecho, open. Creo que es mi culpa porque yo me borré todo, entonces, a ver, para no tocar nada. A ver, voy a hacerlo de nuevo. Lo único que voy a borrar es esto. Son los bailes, no voy a tocar las animaciones. ¿Dónde está aquí? Voy a meter esto porque esto es lo que tenía. A ver, meto los bailes. Meto el notca. Cuando que llegue. ¿Entró Notka? ¿De qué te ríes? Es que ya me vi. ¿Que no te habías visto cómo estabas? No, porque... Ay. Ya,
Espera, 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 espera. Ya. No voy a borrar nada esta vez, estoy dejando. Solo he borrado los bailes. Está el notcan. Ya está. Clic derecho. A ver. 3, 2. A ver. Ok, ahora lo que estoy haciendo es no he borrado nada, solamente he borrado los bailes esta vez. A ver si ahora funciona, a ver. Entonces clic en Low Note Card. Vamos. Bueno, aquí como está el sample también ahí. Ya se cargaron las 6 animaciones. A ver. Vamos a mandar esto otra vez. Porque ya vi que en el local chat sale un mensaje. Como estaba no disponible, no se veía. A ver. A ver, Mian, te mandé una invitación. Te digo. Sí, ya vi que. Ya vi. Ok. Sí. Ahora le mando a Kenlix. Ah, creo que la culpa era mía por borrar todo. Ya, ahora sí le llegó a Kenlix. Ok. Ahora le mando a Pame. A ver. Pame, por favor. Pame, por favor. Sí. Y la última. Ah, mira, cada cuando mandes una invitación se va a ir borrando de la lista. Ah, interesante. Qué cosas que aprendí. ¿Cómo se nota? Ya entiendo que yo usaba este HUD a mi manera. Es que yo no tenía amigos, gente. Así que entiéndeme, por favor. Yo usaba esto solo con dos personas. Clica Satori. Ahora sí, Satori, por favor. Dime que sí te llegó. Dime que sí te llegó. ¡Sí! ¡Le llegó! ¡Le llegó! Ya, a ver. Clic en Dances. Por el poder que Second Life no me ha dado, por favor, que todos bailen. 3, 2, 1, ahí va. ¡Ay, funciona! ¡Sí funciona! ¡Yay! Yeah. Yeah, con todo y error. Así que, gente, no seas como yo. No le borres todos los bailes. O sea, bórrale los bailes, pero no le borres la animación ni la note card. Hay que dejar todo. Ok, en honor a la verdad, lo que pasa es que yo este HUD siempre lo he usado solo con dos personas. O sea, con Matthew y con alguien más que a veces me ayudaba en mis videos. Entonces nunca había probado y nunca había tenido problema con dos personas. Ya veo que cuando es multitud, cuando es ganado, pues es lo que pasa. Okay. Ahí está, sí funciona. Okay. Después de este milagroso comeback triunfante. A ver, esperen, esperen, esperen. ¿Nos están viendo? La gente estará burlando diciendo este par de mensos que están haciendo. A ver. ¿Sabes qué? Se fue y ya lo arreglé. Ah, a ver. Funcionó, al final funcionó. Espera, que tenía puesto un baile ya. Funciona, gente. Entonces, el HUD está bien, así que voy a tener que dejar una notita ahí para cuando esto vuelva. Funciona, funciona. Eso es lo bueno de hacerlo en vivo, ¿sabes? Porque puedes ver que no todo es perfecto. Hay gente que a veces se siente mal porque no le salen las cosas a la primera, pero ya viste a mí en pleno video que me salió mal. Entonces, ahí está. ¡Funciona! ¡Funciona! ¿Stop? ¿No te quiere parar? Ah, mira, cuando le des clic a stop, te va a salir acá a quién quieres detener la animación. No, ninguna. Entonces voy a hacer clic nada más. Stop. Vamos a parar todos de golpe. Ahí está. A ver. Mientras me carga esto. Y gente, triunfó el mal, o sea, gané. Funcionó. A los que no me tenían fe, funcionó. Hey, Rahu. A ver. Funcionó, funcionó, funcionó. Eso, he triunfado. Sí. Ah, esa es la falta de experiencia. A ver. Te habían puesto cangrejos en el chat, recién estoy leyendo. Sí, no, ya vimos que había pasado. El problema fue que yo le borré todo. Entonces, chicos, vieron. Entonces, para que veas que no todo es perfecto, porque sé que a veces la gente dice, haces el video editado, te sale perfecto, bla, bla, bla. Ok, vamos a ver. La diferencia, este es el que está bien, este es el que está bien y este es el que está mal, ¿sí? Justo tengo, mira. El que está bien es este. Y tiene todo. Lo único que vas a hacer es borrarle los bailes. A veces ni siquiera necesitas borrarle, ¿ya? Yo solo le borré los bailes gratis. Dejé la note card, todo lo que te expliqué al inicio, dejé todo. Y el que está mal es este. Que le borré todo, hasta las animaciones. Creo que por eso no mandaba los dance a las personas. ¡Ah, claro! La animación significa... ¿No es que son 20 personas a las que va a animar? Eso era... No debió haberlo borrado, ok.
Entonces no borres eso, ¿sí? Es lo que yo acabo de hacer. Tienes que dejarlo porque estos son los comandos para animar a las demás personas, según lo que veo acá. Listo, entonces esto está mal. Este está bien. Listo, ya. Ahora sí me queda claro. 3 años en Second Life y sigo haciendo las cosas mal. Así es. Ya bueno. Entonces, sí funciona. Ahí está, comprobado. Listo. A ver, ¿dónde están los que se quedaron? Todos con el dedito arriba. Gracias, gente. Yo sé que ustedes creían en mí. Lo siento. Gracias. Rahul, you can check the stream from the beginning. I just made a mess. I was having like a confusing stuff. Anyway. Funciona, chicos. El HUD funciona. Recuerda que es un máximo de 20 personas. Nunca había tenido la oportunidad de probarlo como lo estoy probando ahora. Gracias a las voluntarias. Ven, por eso es importante que haya voluntarios. Gracias, chicos, por venir. A ver, ¿quiénes tenemos por acá? Dicho sea de paso. Gracias por estar aquí. Gracias, Emma. Está Emma por acá. Este es Pame. 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 Y por aquí tenemos a Kenlix. Gracias, Kenlix, por venir a acompañarnos. Gracias, chicas. Y bueno, Mian. Gracias por la pose cangrejo que nos diste hoy día. Ay, ay, ay. Entonces, funciona el HUD, chicos. Funciona. Entonces, no hay ningún problema. Solamente asegúrense de no borrar todos los scripts. Y con eso ya sobra. Está bien. Ok, after that little failure. Anyway, Mian, ¿algo que quieras decir para terminar el stream? Viva los cangrejos. Algo más importante. Que se les quiere, gente. Se les quiere. Y gracias también a las voluntarias por venir a ayudar aquí con el TED y a mostrar que sí se puede. ¿Ok? Sí. Y gracias también por esperar, porque a pesar de que hubo unas fallas técnicas, pero aquí nos quedamos fieles al corazón. Gracias, chicos. Entonces sí, eso es lo bueno de tener más avatares para poder probar. Qué bueno. Y nada, sí funciona, ¿ok? No borren todo lo que está ahí porque, bueno, no va a funcionar. Así que voy a dejar una notita de eso para que la gente pueda skipear y no vea mi fracaso y se salten del tutorial al éxito. Ok, los chicos, nada, nos vamos con un baile y pásenla bien. Ya saben que pueden usar este HUD con sus amigos, mandar sus bailes y todo lo demás, ¿ok? ¡Yeah! Viste, Secho, triunfé, al final triunfé. Gracias, gente. Gracias, Una, gracias, Secho, gracias, Alba, Kenlix, Gisley, ¿quién más está por acá? Cintia, Rahul, Pepito, Sasuke se fue justo cuando iba a salir todo bien. Rune, y a todos los chicos, gracias por quedarse y funciona. Entonces, ya, pues nos vamos, a ver.